Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Escorpio, para lo que sería la primera quincena del mes de julio con respecto al dinero y al trabajo. Vamos a ver qué energías vienen para ti y sobre todo qué consejo te dan las cartas en esta situación. A ver, te veo evolucionando, te veo creciendo. El as de copas te habla mucho de... Siento que se está bajando mucho en tu energía. Tu energía se está volviendo más potente, más fuerte, mucho conocimiento, mucho aprendizaje también. La carta de la templanza y el as de copas te habla mucho de, mira, mucho flujo de dinero. El rey de copas. Tienes o estás conectando o tienes como un trabajo por ahí que estás haciendo a nivel personal, a nivel incluso interior, que está fortaleciendo tu energía. Estás haciendo meditaciones, estás haciendo limpieza, baños con sal, por ejemplo, baños con hierbas también. Reiki incluso, estás fortaleciendo tu energía. Tu energía se está fortaleciendo, aunque no lo percibas todavía, tu energía se está fortaleciendo muchísimo, como no tienes una idea. Y obviamente estás de alguna forma haciendo crecer tu luz. Esto obviamente te va a ayudar mucho en el plano terrenal, te va a ayudar mucho a atraer el dinero, a hacer fluir el dinero. De hecho, entre mejor fluya tu energía, más va a fluir. No es tanto como que en cantidades, sino vas a poder conectar mejor con la energía del dinero y con la energía del trabajo, más oportunidades. Aquí lo que me habla mucho es estar también como celebrando algo. Vienen personas, el Torre de Copas tiene que ver con el trabajar con la energía de amor, el trabajar, si te fijas, Rey de Copas y Caballero de Copas, siento que de alguna forma estás llamando la atención, tu energía, estás conectando con el universo, tu energía está llamando la atención, está llamando la atención de personas incluso sensibles, aquellas personas que son muy sensibles lo van a notar, personas, por ejemplo, o sea, si tú, por ejemplo, vas con una persona que te lea las cartas, lo van a notar. ¿Por qué? Porque tu energía está creciendo, porque tú estás haciendo algo o algo está pasando en tu vida o incluso a nivel espiritual estás pasando por un proceso que te está ayudando a fortalecerte. El hecho de que pongas, sobre todo el Rey de Copas y el Cuervo de Copas, es pongas a fluir tus emociones, entres en contacto con tus emociones y las dejas libres, literalmente, las dejas fluir como deben de fluir. Respetándoles obviamente porque esas emociones están ahí, tanto emociones positivas como la alegría, el amor, etc., como también emociones negativas, bueno, que asociamos a algo negativo, que en realidad no tienen ni nada de positivo ni nada de negativo, simplemente son emociones que decimos que son bonitas y emociones que no son tan bonitas. Por ejemplo, la ira, el enojo, bueno, sería más bien el enojo, la tristeza, por ejemplo, la nostalgia. Son emociones que se pueden ir convirtiendo en sentimientos de larga duración cuando no las trabajamos. Pero sobre todo, por ejemplo, una tristeza, un enojo, son emociones que están ahí por algo. Por algo, están ahí para cuidarnos, para cuidar de nosotros. Por ejemplo, la ira tiene que ver, bueno, el enojo. Es que digo la ira porque muchas veces hay personas que explotan de la nada y se convierten en ira, ¿no? Esto obviamente habría que hacer un trabajo a nivel personal, a nivel interior, algún tipo de terapia para descubrir por qué estamos reaccionando de esa forma. ¿Por qué reaccionamos tan rápido? ¿Por qué nos enojamos tan rápido? ¿Por qué explotamos tan rápido? La ira está ahí o el enojo está ahí para poner límites con los demás, para saber que algo que está haciendo alguien más no me gusta o no es sano para mí y ese enojo viene. Es un mecanismo incluso natural del mismo cerebro, tal cual, un mecanismo biológico. Y el hecho de que explotes tan rápido es porque muchas veces a lo mejor te violentaron tus derechos, por ejemplo, o te lastimaron por las acciones de otras personas y no pusiste a límites cuando se debían de poner. Y esa ira, ese enojo fue creciendo hasta que se convirtió en una ira. O se convirtió incluso hasta en un odio, por ejemplo, hacia alguien. O una reacción muy rápida, ¿no? Que te enojas muy rápido, explotas muy rápido. Una persona incluso muy explosiva, muy iracunda, vaya. Que obviamente aquí sí sería recomendable un tipo de terapia, sobre todo terapia a nivel emocional o psicológico, obviamente, que te ayude a entender de dónde viene ese enojo. No es para que limites ese enojo, es para que lo entiendas. ¿De dónde viene y por qué te enojas tan rápido? ¿Por qué? Porque muchas veces esas emociones
descontroladas, de alguna forma te pueden llegar a causar problemas más adelante. Imagínate estar muy triste, que te da una depresión y no quieres ir a trabajar. O sea, te puede causar un problema. Y eso es una situación que muchas personas llegan a vivir. O por otro lado, que de repente te enojes y en medio de tu trabajo y explotes y le digas cosas a tu jefe y pues pueden llegar hasta correr. Entonces, aquí lo que te están diciendo es, permite a tus emociones fluir de una manera sana para que no se queden contigo. Expresa las emociones, date permiso de expresar las emociones que sientes cuando las sientes. Aprende a gestionar tus emociones, lo que te está diciendo aquí el Rey de Copas, pero sobre todo, me habla mucho, el buen manejo de tu energía, tus emociones, que es lo que estás haciendo acá con el As de Copas y con la templanza, es decir, teniendo paciencia contigo, teniendo paciencia con tus cambios, teniendo paciencia con tu trabajo personal, te va a ayudar mucho a ser una persona más sabia y gestionar mejor. Sobre todo, va a llamar la atención. Aquí te veo con personas, mira, rey y caballero, personas que están interesados en ti, están interesados, por ejemplo, en que tú estás haciendo dinero, en tu forma de trabajar, en tu forma de conectar, en tu forma de decir las cosas, en tu forma de vestirte, en tu forma de decir las cosas, tal cual. Aquí lo que te dicen es que te vas a empezar a rodear, por ejemplo, si tienes tu propia empresa, vas a tener más clientes. Va a haber mucho movimiento de dinero, lo que te está diciendo aquí el rey, perdón, el 6 de oros, pero sobre todo con el rey de copas y con el cabrero de copas, mucho movimiento de agua. ¿Qué quiere decir? Y es movimiento sobre todo. Rey y caballero son energías masculinas, que quiere decir mucho movimiento y fuerte. Quizás no es como que mucho dinero que llega a tu vida, pero sí muy constante. Y uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. O sea, vas a estar muy activo en este sentido. Veo situaciones, por ejemplo, si tienes como buena oportunidad para las ventas, buena oportunidad para dialogar con otros, para conectar con otros también, para buscar incluso un aumento de puesto o de sueldo también, para hacer negocios, me están diciendo. Sobre todo desde la parte empática, que me habla mucho de utilizar tu carisma, tu empatía para conectar con los otros, tu sensibilidad para conectar con los otros, conectar con tus compañeros de trabajo, tus jefes, etc. O incluso para conectar con tus clientes si tienes tu propio negocio. Aquí lo que te dicen es, viene un crecimiento en la cuestión, mucho flujo de dinero, vuelvo a lo mismo, y sobre todo con el 6 de oros, tiene que ver con conectar con tu abundancia. Hasta aquí el video, te deseo lo mejor, que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos.